No, mira, dile que coja el teléfono, porque lo que me puse ahí fue el audio de la computadora. Que coja el teléfono. Para ir con el licenciado. Esto es rapidito. Y después del licenciado vengo con el sorteo. Después del licenciado, ahora sí, ¿verdad? Ok. Licenciado José Enrico Valenzuela, ahora sí, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes, Falú. ¿Cómo se encuentra? Buenas ¿Todo tardes a todos bien? los que me están escuchando. Oye, usted me dio un número ahí para que yo llamara. ¿Qué usted quería? Que yo escuchara las voces de... Gracias por llamar a la oficina de No Valenzuela. vacile. De problemas técnicos, última hora. Usted quería que yo escuchara, esas voces, pero... ¿Cómo está, Sí. licenciado? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí viendo cómo el mundo sigue dando vueltas con tanta controversia como la que vamos a hablar ahora. Pues vamos rapidito a eso, licenciado. ¿Por qué tenemos que estar bien pendientes, bien atentos a la nominación que pueda hacer el presidente Donald Trump para llenar la vacante que dejó, lamentablemente, ¿verdad?, por su fallecimiento, la jueza asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg? Bueno, en esencia estamos obviamente en un año eleccionario, ya estamos en septiembre, han habido múltiples casos que han llegado al tribunal de federal, a distintos tribunales federales por recusaciones de votos por adelantado y otros asuntos más. Y cualquier situación que ocurra, lo que es una disputa electoral como ocurrió en el año 2000 en el caso Bush versus Gore, pues sabemos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos es quien va a tener la última palabra. Si tenemos una 4-4 y tendría, o sea, no tendríamos mayoría por razón obvia de que el fallecimiento de Ruth, de la juez Ruth Ginsburg, pues por razones obvias no vamos a poder, no se va a poder tener una determinación final que no sea un empate. Así que esto pues ciertamente traería un problema constitucional serio de haber una controversia que llegue al Tribunal Supremo que tenga que ver con cuestiones electorales. Eso sería lo primero. Sí. Y lo segundo serían también todas las determinaciones que están pendientes a escucharse y a resolverse, que son altamente controversiales, que tienen que ver con aborto y otros asuntos más, que sabemos que fueron por una mayoría de un solo voto, que en este caso la juez Ruth Bader Ginsburg, pues sabemos que es o era de carácter liberal. Así que todas estas controversias eventualmente se van a tener que resolver y por eso la prisa del presidente Trump de poder nominar a alguien y que se le confirme que sea afín, obviamente, con su administración. Insistiendo que esto sea ya él haciendo la nominación y que se nombre inmediatamente. De hecho, él dice, cuando tú tienes el Senado es mucho más fácil hacerlo. Correcto. Y curiosamente, en el año 2016 falleció el juez en aquel entonces Scalia y los propios senadores de ahora de la mayoría, Mitch McConnell y otros más, establecieron en aquel entonces de que había que esperar a la elección del 2016 para entonces que fue el que entrara, presidente que entrara, pues fuera quien llenara esa vacante. Y así no fue como ocurrió. Discúlpeme, así fue como ocurrió. El presidente Obama le bloquearon todos los nombramientos que tenía para hacer en ese entonces. Y entonces ahí es que entra el presidente Trump y nombra no tan solo a uno, a dos jueces en el Tribunal Supremo Federal y ahora tendrían una tercera vacante. De hecho, eso es lo que me dice a través de Twitter Germán Rivera Caraballo. Me dice, grande la hipocresía del POTUS, POTUS el presidente, ¿verdad?, de los Estados Unidos, y el GOP de nombrar un sustituto para el Tribunal Supremo cuando ellos en el 2016 se rehusaron a aceptar el nombramiento de Obama con la excusa de que en 30 y pico de años no se había hecho eso en año electoral. Mira, en un parte de prensa que tengo aquí a mi mano del Washington Post, cita al juez, al senador McConnell diciendo: "The American people should have a voice in the selection of their Supreme Court justice." Y esto lo dijo cuando murió el juez Scalia en el febrero de 2016. Dice: "Therefore, this vacancy should not be filled until we have a new president." Y cerró la cita. Y ahora están diciendo todo lo contrario. Así que funciona la política en Estados Unidos y en Puerto Rico. Bueno, licenciado José Enrico Valenzuela, gracias por haber estado un ratito en el programa, ¿eh? Claro que sí, gracias a ti y saludos a todos. Muy, muy, muy amable, licenciado José Enrico Valenzuela.